A ver, veamos ahora si se escucha. Ahí está, ahora sí. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Pepito Grillo, ¿cómo estás? Hola, Pepito Grillo. Hola, Ben 10. No se olviden poner su ya. Ah, ponemos el yape. Ponemos el yape, me dice. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, Dianita. Ahí está. Ahora sí se escucha, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a competir contra las hermanas 15K? ¡Hala! No, no, no puedo decirlo, no puedo decirlo. Hola, aquí me está Rubén, Charles Dickens, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches a todos. Hoy transmitiendo después de casi 2 semanas, ¿ah? ¿Eh? Lo último que transmití fue para San Marcos y ya de ahí no hice otra transmisión. Ya de ahí no hice otra transmisión, jóvenes. Ya de ahí no llegué a hacer otra transmisión. A ver, deja tu comentario por aquí. Deja tu comentario por acá para poder iniciar. Hasta más, creo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuándo fue el examen de Villa? El 2, ¿no? De San Marcos fue el 2. Creo que casi 2 semanas, bueno, 2 semanas, chicos. Hola, Charles, hola, Rubén, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Sí, casi 2 semanas después transmitiendo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, pues, para todos los interesados, vamos a hacer un repaso para Villa. Sí, vamos a hacer durante estos que nos quedan 19 días hasta el 30, ¿no? Hasta el 30 vamos a hacer, pues, repasito de los temas más comunes para Villarreal. ¿Cómo están, chicos? Ahora sí se escucha muy bien. Que empiece el bellaqueo, me dice. Hola, Joaquín Vega. No, ¿cómo va a ser grabadazo? No, no, no es grabadazo. O aprendo, cierro los ojos que te enseño, dice. ¿Es en serio? Hola, Paz, ¿cómo estás? Hola, Antonella. Hola, Alexander. Hola, Link, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Samir, ¿cómo estás, Alexander? Gerard, ¿cómo estás? ¿El yape? Ah, ya pongo el yape. ¿Es en serio? Hola, Joaquín. Hoy, ¿cómo estás? Hola, Lía. Uy, ay, ay. Ya imagino, ya. Ojalá que pues pueda ir nuevamente por allá por Ica. Ya veremos. ¿Cómo que es un video grabado de hace un mes, Rubén? ¿Qué tienes? No, ¿cómo va a ser un video de hace un mes? Hola, Camila. Hola, Yamila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Rubén. ¿Cómo estás, Rosalina? Hola, Cari Castillo, ¿cómo estás? Martín, Miluska, Ale, ¿cómo estás? Hola, Yulexis, ¿cómo andan? Muy buenas noches, chicos. Bien, sí, Angie, Angie SB, fija de fijas, de todas maneras. Tú sabes que en Villarreal, pues no vienen, no son preguntas así elaboradas, digamos, en el sentido de preguntas de eco, ¿no? Como el textazo que te marea, pues, tipo San Marcos. Ahí las preguntas son así como tu flaco, como tu flaca cuando quieren algo contigo. Habla, ¿cómo es? Directa, así. Directa, así nada más, muchachos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Oye, somos 40, mira. Somos 40, hemos aumentado rapidito. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos unas 20 preguntas, 20 y tantas preguntas, si no me equivoco. Ya para poder avanzar. Hola, Yola, ¿cómo estás? Hola, Nicole. Nicole Pérez. Sida, no, no, mañana toca tu trabajo, chicos. Mañana hay que trabajar. No, rara vez hago amanecidas, yo. Claro, es poco análisis, muy bien, es directo, ¿no? O sea, es directo, eres o no eres, así, así de frente, ¿sí? Así de frente. Voy para la agraria igual. Ah, Camila, voy a hacer para la agraria, voy a hacer teoría, voy a hacer para la agraria. Ya estoy buscando más bien ahí el material de preguntas, porque me han pedido para hacer también para la agraria. Me dicen, profe, hágase algo también para la agraria, ¿no? Y sí, voy a hacer para la agraria sobre todo esos temitas que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los que van a agraria saben que genética es totalmente diferente a la genética que viene en agraria. En agraria te viene completito dogma. En agraria yo te puedo contar, para los que son seguidores de mis transmisiones, ya sea aquí en el Plutón, de repente, o en otras academias, la historia de la primaza. Para agraria sí te puedo contar la historia completa de que viene, ¿no? La topoisomerasa que te abre, que te relaja la topoisomerasa, que te viene la helicasa, que te agarra la proteína SSB. Ahí sí te puedo. Ahí sí te puedo preguntar. Es muy probable el real ciclero, ¿no? El real, oye, todo lo que es real es para el otro lado, creo, mi estimado. Oye, ¿verdad? Sí, ya falta poquito para los 7K. Hola, Robin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El que ingresa a Villa me va a dar su cevichón, dice. Claro.
Ahí está. Gracias, gracias, Joaquín. Sí, entonces voy a estar haciendo para lo que es para lo que es agraria, así que tranquilidad, que ya llegamos para lo que es agraria. Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces con nuestro repaso. Sí, vamos a iniciar con lo de repaso. Vamos a avanzar. ¿Es en serio? Ah, bueno, en GeoUnica no transmitía, pues en GeoUnica no hay transmisión. Yo le decía solamente por lo que normalmente transmito y me acuerdo que esa de la primaza lo hice ahí pues en lo hice ahí pues en Iplutón, que también está transmitiendo Iplutón, creo, así que hay que jalarnos los seguidores. Es muy probable que sea atentos a las transmisiones, porque no voy a ponerle horario. Francamente, no le voy a poner horario a esto. No le voy a llegar a poner horario porque de ahí me pasa lo del sábado y no puedo. Probablemente, mira, si hoy, chicos, si hoy pasamos los 100 me gustas, si pasamos los 100 me gustas, hago uno para el día, hoy que estamos. Hago uno para el día, ¿cuándo? Para el día miércoles. Para el día miércoles hago uno, que voy a tener tiempo. Si es que pasamos los 100, si es que pasamos los 100 me gustas, ya, mira, chiquito nomás, 100 me gustas, hacemos uno el miércoles, la segunda parte, para poder completar todas las semanas de ese previo. 100 nomás, 100, chiquitito, chiquito te estoy pidiendo. Chiquito te estoy pidiendo. Ya, suscríbete, pues, suscríbete entonces para que YouTube te notifique y puedas, estar ahí. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a poner el yape, vamos a poner el yape. Por acá me dijeron que ponga el yape. A ver, vamos a poner los yapes. ¿Ya? A ver, aquí, apoyo al canal. Vamos a poner. El apoyo al canal, chicos, viene con el yape. ¿Ya? Entonces acá me han dicho que ponga el yape, la gente va a yapear. ¿Ya? A ver, ahí está. Vamos a poner el yape. Me han dicho, profe, ponga el yape, me dice. Ya está. Vamos a ponerle el yape. A ver, ahí sale su yape. A ver, ahí está. Hoy, la vez pasada las donaciones fueron terribles, ¿eh? Terribles las donaciones de la última vez, muchachos. Ya está. Ya, y ahí lo vamos a fijar. Y lo vamos a fijar, ahí está. Muy bien. Listo, chicos. Arrancamos entonces. Muy buenas noches para todos, chicos. Arrancamos. Hoy que estamos cumplir con lo que hemos prometido. El día sábado no se pudo por un problema con la laptop, así que hoy vamos de todas maneras. Vamos a compartir por aquí. Vamos a compartir por aquí. Vamos a ver más bien que se pueda observar. Ahí está. Qué ricazo. Oye, yo soy de Villa. El que menos me dice, profe, usted es de San Marcos. Yo no soy de San Marcos, chicos. Yo soy de Villarreal. ¿Sí? Yo soy de Villarreal. Y pues de por sí no hay muchas a veces transmisiones que hago para Villa porque como viene después de San Marcos, ya a veces la gente está cansada, ya la gente dice, no, ya fue, voy para septiembre, pero ahora sí le voy a poner puncha. Franco que ahora sí le voy a poner, Franco que ahora sí le voy a poner puncha a este repasito para Villarreal. Así que si conoces gente que vaya para Villa, si conoces gente que quiera meterle así, punche, 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 a aprender el contenido de ese Sepreví. Entonces, pásale la voz que esto le va a servir bastante. ¿Sí? De Villarrelax, porque soy de Villarrelax. ¿Sí? Ajá, tenemos nuestra canción, muchachos, tenemos nuestra canción. Ahorita le voy a poner por acá para que te acuerdes, ¿no? Claro, de todas maneras, sí, Villarrelax, sí. Bien, jóvenes, vamos a iniciar. ¿Ya? Yo he estudiado aquí, mira, yo he estudiado aquí. Mi carrera es de ciencias naturales, aquí en La Colmena, muchachos. ¿Sí? Mi canción salía tal cual, ¿no? Yo llegué con más sueños que dudas a este lugar, ¿no? Y así, así la canción, tal cual, muchachos. Porque soy de Villarrela. Igualito, así, igualito, tal cual la canción, muchachos. No puedo decir lo que veía por las noches en Colmena, pero bueno, se veían cositas. Bien, jóvenes, vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar con este repasito. Así que vamos a darle a las preguntitas, ¿ya? Así que atento, muchachos. Primera pregunta dice, sobre el origen de la vida, la aparición de unas gotas ricas en biomoléculas en el mar primitivo fue propuesto por... A ver, muchachos, aquí nos están hablando de la primera parte. Ah, y ojo, ojo, estamos viendo aquí, estamos viendo introducción a la biología, estamos viendo ser vivo y estamos viendo ecología. Son los tres primeros,
Sí, son los tres primeros temas de según el temario se prevé. Ah, ¿quieres que cante? Porque soy de Villarreal, de Villarreal. No me vas a cantar hoy, en serio, ¿ah? ¿Eh? No, yo soy, pero recontra, recontra, afinadazo, afinadazo. Claro, aquí la gente de frente se va a Oparín. La gente de frente tiene que ir a marcar Oparín. Exacto, chicos. Si a mí me dicen que yo tengo una teoría, ¿sí? Yo tengo una teoría donde me habla de un mar, así, de un mar, chicos. Me habla de un mar primitivo. ¿En qué teoría se habla de un mar primitivo? En esta teoría, en la famosa teoría quimiosintética planteada por Alexander Ivanovich Oparin. Claro, ahí, Alexander Ivanovich Oparin. Según esta teoría, recordaremos un poquito que cuando uno se refiere a la evolución por la teoría quimiosintética, habían gases como el metano, como el amoníaco, el vapor de agua, el hidrógeno, que reaccionaron producto de los rayos ultravioleta, que reaccionaron de los rayos propiamente de las tormentas, de las descargas eléctricas que habían, y estos llegaron a un mar primitivo que se había formado, pues producto de las tormentas que habían. De tal manera que en el caso de la teoría quimiosintética, esta teoría va a ser planteada pues por nuestro amigo Alexander Ivanovich Oparin, y aquí marcamos pues Espíritu Santo. Claro, ahí, de frente. Vaya, Perú tiene talento, me dicen. Exacto. Claro, muy bien, Robin. Menos oxígeno. Recuerda que en la teoría quimiosintética, en la atmósfera primitiva, no había oxígeno, chicos. No había oxígeno. No había oxígeno. ¿Correcto? No había oxígeno. Eso es cierto. ¿Sí? No había oxígeno. Y la primera estructura prebiológica que se forma son los famosos coacervados, ¿no? Estos coacervados son la primera estructura biológica que se va a poder formar. ¿Ya está? Eso tenemos entonces en la primera pregunta. Ahí está. Muy bien. Marcamos uno. Uno, Espíritu. Acá. Hola, Aicha, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Los musgos, chicos, los musgos son objeto de estudio de la, te dice. A ver, ¿qué cosa estudian los musgos, muchachos? Mira, facilito, ¿eh? Acá estamos hablando de las ramas de la biología, que también es uno de los temas que aparece en el temario Seprevi, ¿no? Entonces, la ficología, chicos, se encarga del estudio de las algas, como por ejemplo tu alguita favorita, la que te comes en el ceviche, ¿no? Tu Chondrocanthus. Ahí, tu Chondracanthus chamisoi. Tu micología. Hola Solange, ¿cómo estás? Tu micología estudia lo que tienes en tus piecitos, ahí, tus hongazos, pues muchachos. Tienes tus honguitos, tus levaduras, tus champiñones, ¿no? La botánica se encarga de estudiar a las hierbitas, a las plantitas. Esto estudia la botánica. La teridología y la briología, ojo aquí. Cuando uno habla de la briología es para, claro, ya los que siguen las transmisiones saben que la briología aquí en el canal estudia a los musgos. Y los musgos son cariñosamente llamados por todos nosotros como las enanas húmedas, como las chatas húmedas, las enanas mojaditas. ¿Por qué? Porque son criptógamas de tipo avascular, ¿sí? Y dentro de la briología está el estudio, pues, de los musgos, de las hepáticas, de los antoceros. Eso se encarga de estudiar la briología. Claro, ahí. Y la teridología, más bien, ajá, la teridología viene a estudiar a las grandotas, a las altas que tienen unos tubazos, ¿te acuerdas? Así también las hemos bautizado aquí en el canal. Solamente esos nombres locos, esos nombres que a una mente enferma solamente se le pueden ocurrir, solamente se escuchan acá. Entonces, la teridología se encarga de estudiar los helechos, los equisetos, todo eso se encarga de estudiar aquí, muchachos. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí tenemos pues que marcar la letra A, ¿correcto? Ahí marcamos la letra A. Claro, los teridofitos son los que tienen sus grandes tubazos, ¿no? Con sus frases aprendo más rápido. Vale, Solange. Recordar por ahí algunas ramas importantes. Vamos a salir un ratito
para ir conversando con ustedes. Cuando uno habla de las ramas, otras ramas importantes que nosotros tenemos dentro de la llamada, de las llamadas ramas de la biología. Por ejemplo, hablamos de la virología para hablar de los virus, hablamos de la microbiología para hablar, pues, de los microorganismos, ¿no? Acuérdate ahí, por ejemplo, encajan los virus como virología, protozoarios como la protozoología, la bacteriología también encaja ahí. En el caso de los animales, tienes ¿no? La ornitología. Esa ornitología se encarga del estudio de las aves, la mastozoología se encarga del estudio de los mamíferos. Tienes también, por ejemplo, a la entomología. Una caserita de Cepreví era la entomología. O sea, entomología se encarga del estudio de los insectos. Entonces, eso, por ejemplo, tenemos ahí con las ramas de la biología. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Mañana es tu cumpleaños, Rubén? ¿En serio? Chicos, mañana es el cumpleaños de Rubén. Rubén es un alumno que lo conocí este año por las transmisiones y todo. Él es de ICA, ¿no? Siempre, siempre está ahí bien, bien al pendiente de las transmisiones. Felicidades, Rubén. Espero que la pases bonito el día de mañana. La micología, muy bien, Robin. La micología se encarga del estudio de los hongos, ¿no? Profe, no prenda su cámara, no me puedo concentrar. Gracias, gracias. Este domingo, ¿dónde das examen, Dinita? ¿Este domingo qué hay? ¿UNT? ¿Este domingo es UNT? ¿O ya pasó? Bueno, UNT creo que ha sido la semana pasada. ¿Dónde das examen? Insecto sería la entomología. Ictiología vendría a ser para los peces, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Feliz cumple para Rubén. Ahí está, todos te están saludando ahí, Rubén. ¿Dónde das examen, Dianita Muñoz? ¿Qué examen hay el domingo? ¿El domingo? ¿El domingo qué hay? ¿Qué? ¿Por Cepreví? Ya, Pepa Rubén dice. ¿Por Cepreví hay examen? ¿Sí? A ver, no, ni idea. No, francamente no estoy ahí. No, de la UNT ya pasó, fue la semana pasada, pues por eso no recuerdo qué universidad y examen este domingo. Ahora buscamos. Hola Valentino, ¿cómo estás? Bueno, chicos, vamos con otra preguntita. Va a haber piñata, dice. ¡Hala! Va a haber piñata. Sí, ahí está, Rubén, la gente te está saludando, ¿ves? Ahí la gente te saluda, Rubén. La gente lo aprecia, Rubén, también. Un personaje, Rubén, ahí del canal, chicos. Vamos con la pregunta 3. Vamos con la pregunta número 3. Ah, en tu instituto. Ah, ya, pues. Dime, sí, yo pensé que ibas a dar examen de admisión. Vale, Dianita. Que te vaya muy bien, entonces. Que te vaya muy bien. La helmintología, Aicha, también es cierto. La helmintología viene a ser la rama que estudia los gusanos. Se encarga del estudio de los helmintos. No, pues la CEPRE todavía no comienza. Yo me refería a la CEPREVI, de repente, Samir. Yo me referí a la CEPREVI. Yo sé que ya está funcionando CEPREVI, pero no sabía si hay examen, pues, este domingo. Vale, en Huancayo. ¡Hala, hasta Huancayo! Gracias, Janita, por seguirnos por allá. Muy bien. Sí, la CEPRE todavía falta. La CEPRE todavía va a arrancar, supuesto, creo que a fines de este mes todavía. Ya se están inscribiendo, pero todavía no hay fecha de inicio. Muy bien. Dice, el ser vivo mantiene condiciones internas relativamente constantes. A esto se le denomina. Mira, lo bueno de las preguntas de Villarreal es que son preguntas que pueden venirte en cualquier universidad. O sea, la transmisión que yo hago para Villarreal tranquilamente le puede servir a la persona que va para Cajamarca, que va para Trujillo, que va para Huancayo. Para cualquiera le puede servir. Para cualquiera, porque son preguntas directas, ¿no? No es como la famosa pregunta, la pregunta de eco, ¿no? Ah, ¿qué? ¿Así viene? ¿No me crees? A ver, espérame. A ver, aquí, claro, muy bien. Aquí hablamos de la homeostasis. Aquí hablamos de la homeostasis. Claro, de frente. A ver, dame un segundo para traer aquí algo, pero de repente no me crees, ¿ya? A ver, espérate. A ver, vamos a ver por aquí. Por aquí lo tengo, a ver. Mira, a ver. Vamos a buscar por aquí. Uy, un ratito. A ver. Ya, mira. Aquí la clave es homeostasis, obviamente, ¿no? Ahorita te enseño, ya lo traje. Sí, también, ¿ah? También te sirve, Robin, ¿ah? También te sirve. Para la uni no, pues en la uni no viene, ¿no? En la uni no viene, pues. En la uni no viene biología, pero no te pases. Tan bravos no somos. Cuando tú hablas de las condiciones relativamente internas. ¡Oh, yo lo vi bailando! Dice. Hola, Franklin, hola, Daniel, ¿cómo estás?
Condiciones internas, ¿sí? Esto tiene que ver pues con la homeostasis, que es la característica que permite mantener relativamente las condiciones internas del organismo, ¿no? A eso se refiere. ¿Cuándo mantienes la homeostasis? Por ejemplo, cuando te asustan, ¿no? Si tú te asustas o ves a alguna persona, alguien que te llama mucho la atención, que te agrada, ¿no? No se te para el corazón, ¿no? No se te para, chicos. Entonces, el corazón de repente se te acelera porque ves a una señorita muy bonita, muy guapa, o un chico muy guapo, muy bonito, muy agraciado. Tú te emocionas porque de repente se te acerca y te va a hablar. Tu corazón empieza a acelerarse, pero luego de ahí se calma, chicos. Esa regulación del ritmo cardíaco, eso tiene que ver la homeostasis. El controlar, por ejemplo, nuestra temperatura, la regulación de nuestra temperatura también tiene que ver con la homeostasis. Y en el caso de la regulación del nivel de glucosa, esto también, muchachos. Muy bien, ahí Lía, correcto. La hematosis, que es la primera palabrita que se parece mucho, se refiere al intercambio de gases. Esta tiene que ver con el intercambio de gases que hay a nivel alveolar, ¿ok? Y cuando me ves a mí, dice... la hematopoiesis se refiere a la formación de elementos de la sangre, jóvenes. ¿Sí? La hematopoiesis se refiere a la formación de elementos sanguíneos. Esto se da a nivel de la médula ósea. ¿Sí? En la médula ósea se forman los globulitos rojos, los globulitos blancos, plaquetas. La hemodiálisis es un proceso para poder purificar, para poder limpiar nuestra sangre, ¿no? Cuando hay un problema a nivel renal. Y la hemocatéresis es la destrucción, es la muerte de los globulitos rojos, ¿no? Entonces, eso tenemos pues a la pregunta número 3. A ver, quiero que veas aquí lo siguiente. Sí se ve, ¿no? A ver, sí se ve. Acá qué dice, mira. Acá dice, por ejemplo, Universidad Nacional Federico Villarreal. Ah, y eso es lo primero que quiero saber, chicos. O sea, cuando tú crees, la mayoría dice, profe, voy a postular a Villarreal. Chicos, Villarreal es con doble R, ¿ya? Eso es lo primero que les voy a decir. Villarreal es primero con doble R, ¿ya? Por favor, escríbeme bien Villarreal, ¿ya? Lo otro, porque hasta profesores escriben mal Villarreal, ¿ah? ¿Eh? De verdad, hoy se pasan ahí. No hay respeto. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, ¿ya? Vamos a buscar, por ejemplo, qué vino. Ese tengo hasta el 2018, ¿ya? En otro lado, que no sé dónde los he dejado, están los últimos que vinieron. Mira, ¿qué te pregunta Villarreal? Hay algunas que van a aparecer en los repasos que vienen las siguientes fechas. A ver, mira. ¿Qué te viene en biología? A ver, mira, ¿qué te viene en biología? A ver, mira, así de directo, chicos. A ver, mira la pregunta 37. Dice, en el sistema digestivo, mira, sin clave te voy a decir, en el sistema digestivo, las grasas son emulsificadas por la... ¿Quién emulsifica las grasas? Yo sé que Lía me puede responder esa pregunta. Yo sé que también por aquí Yulexis me puede responder esa pregunta sin clave. Yo sé también que Cris, que Rubén, ¿no? Me pueden responder esa pregunta sin clave. ¿Quién se encarga de emulsificar a las grasas? Así, de frente. Tú tienes preguntas desde 1980. ¡Hala! No, eso ya no viene, pero no seas malo. A ver, ¿quién emulsifica las grasas? Sin clave, ¿eh? De frente, las sales biliares. Muy bien. Perfecto. Esa sería la clave. Tú tendrías que marcar alguna clave que busques justamente por ahí. Claro, la bilis, ¿no? La bilis. Muy bien, ahí me están dando. Al ojo, mira, ¿ves? ¿No me crees? Así pregunta, mira. Pregunta 37, ahí está, mira, pregunta 37. En el sistema digestivo, ¿no? Ahí dice, las grasas son emulsificadas por la... Así pregunta, ¿ves? Mira. ¿Ves? Ya está, ¿ves? Ya estás, ¿ves? Eso, así pregunta, muchachos. Directa la pregunta. Por ejemplo, acá me dicen, la fotólisis en la fotosíntesis comprende foto... Luz, lisis, ruptura. Vamos a romper en presencia de la luz a la molécula del agua. Viene directo, muchachos. Viene directo. Hola, Andrés Vargas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. O sea, así, jóvenes. A ver, ¿quieres que te diga cuál es el examen que yo di? ¿Quieres que te ponga cuál es el examen que yo di? Mira, a ver, si tienen por ahí su examen o tienen preguntas de Villa, yo di el del 2007. El examen que yo di es el del 2007. A mí me vino, a ver, ¿dónde está? A mí me vino esta pregunta. Yo nunca me voy a olvidar de esta pregunta. Por eso tengo bastante cariño a la ribulosa. ¿Sí?
Le tengo bastante cariño a la ribulosa. Dice, en la CO2, este gas de la atmósfera reacciona con el CO2, se encuentra, mediante en el ciclo de Calvin, ¿te acuerdas? Se encuentra con la ribulosa, ¿no? Con la ribulosa difosfato, chicos. Esa es, mira, antes que naciera mi hermanito. Ese es el examen que yo di, mira. Estas son las preguntas que vinieron. Yo me acuerdo que hice, creo que 9 de 10. Creo que hice 9 de 10. Esta de aquí, la número 2. Esa de ahí. Yo me acuerdo haber hecho eso. ¿Ya? En el año que nací, dice. Oye, ¿me estás diciendo viejo? Oye, ¿me están diciendo viejo, creo? En el año que nací, dice. Eso, ¿no? Eso, por ejemplo, preguntas. O sea, son preguntas sencillas. ¿Y por qué? ¿Y por qué te pongo esta pregunta, la que has visto de la homeostasis? Porque es una pregunta que a mí me trae recuerdos. A mí me vino una parecida, mira. Mira, no es broma, mira la 69. Mira la 69, dice. Cuando se produce una hemorragia, el organismo trata de detenerla a través de un proceso conocido como lo que hace el organismo para poder evitar la hemorragia. ¿Eso qué cosa es? Eso se llama hemostasia. No confundir con homeostasis, no confundir con hematosis. Se llama hemostasia. Aquí lo tenemos, creo, en la clave D. ¿No? Ahí lo tenemos en la clave D, la hemostasia. Por eso te digo, ¿ves? Por eso te digo. O sea, ese tipo de preguntas a mí me traen bastante recuerdo. Y no digas no viene. No digas no viene porque sí aparece. ¿Cuántos años tengo? 69, dicen. 69, chicos. A la comunidad en ecología, Andrés, le puedes llamar comunidad biótica, biocenosis. Biocenosis, jóvenes. Biocenosis. ¿Esas preguntas directas es más tranca revisar la técnica del champeo científico? Sí, porque acá tienes que saber. Ajá, muy bien, Franklin latino, ¿eh? Franklin latino. Entonces, así viene, muchachos. No, por eso te digo, no es. Mira, ¿ves? Son las mismas claves. Son las mismas claves, por eso te digo. ¿Ves? O sea, no es algo que no venga, muchachos. Así pregunta, así pregunta Villarreal, ¿no? Por eso te digo, ¿ya? Entonces, eso sería la pregunta número 3. Me paro confundiendo con homeostasis. No, la homeostasis es el equilibrio, ¿ya? La homeostasis viene a ser el equilibrio, ¿ya, chicos? La hematosis, esto tiene que ver con el intercambio de gases. Y la hemostasia, bueno, acá no salió hemostasia, la hemostasia tiene que ver con los procesos de coagulación. ¿Ya está? Entonces, para que veas que así preguntan, muchachos. Yo conozco a muchos de los profesores de Seprevi, yo sé cómo preguntan. ¿Sí? Yo conozco a los profesores de Seprevi, chicos, así que yo sé cómo preguntan. Si yo no enseño en Seprevi es porque, en fin. Si yo no enseño en Seprevi es porque, en fin. Me tienen relegado ahí un poquito. ¿Sí? Me tienen relegado un poquito, pero. Pero bueno, son cositas que pasan, pues son cositas que pasan. Ya veremos, ya veremos. De repente por ahí me meto a Seprevi y uno nunca sabe. Vamos, pregunta 4. Dice, los seres vivos presentan una organización específica. Así al conjunto de poblaciones se le denomina. A ver, jóvenes, vamos. Conjunto de poblaciones. Esta está sencilla. Conjunto de poblaciones. Esto tiene que ver con la organización. ¿Sí? Tiene que ver con la organización. Ya, me metes mi yape, por favor, ¿eh? Esto tiene que ver con la organización específica, muchachos. Ya, ahorita lo respondo, Franklin. Ahorita lo respondo. Ahorita te lo respondo. A ver, aquí, por ejemplo, cuando hablamos del conjunto de poblaciones, y justo me habían preguntado algo por aquí, se refiere a una comunidad biótica. No, no voy a escapar a la pregunta. No voy a escapar a la pregunta. Voy a dar mi opinión de cuál es el examen para mí más difícil. Comunidad biótica, jóvenes. La comunidad biótica es el conjunto de poblaciones, ¿ya? La comunidad biótica se refiere al conjunto de poblaciones. Ahí es lo que nosotros llamamos comunidad biótica o biocenosis. Claro, así de frente. Yo puedo entender también que una comunidad es el conjunto de individuos de diferente especie. Una comunidad es el conjunto de individuos de diferente especie, así de frente. Un ecosistema, recuerda que el ecosistema es la asociación entre la parte abiótica, lo que llamamos comúnmente el biotopo, más la biocenosis, que es la comunidad. La comunidad biótica, que es lo que llamamos biocenosis, chicos. Entonces, esta comunidad biótica
¿Sí? Comunidad biótica o biocenosis es lo que vamos a llamar ecosistema, ¿no? Listo. Entonces, ahí marcamos Diosito, muchachos, ¿sí? No más escorpiones en un país de rico. ¡No! ¿Qué tienes contra los escorpiones? El tejido es un conjunto de células y un sistema viene a ser un conjunto. Listo. Eso tenemos entonces en la pregunta número 4. Pregunta número 5, muchachos. Dice, movimiento de apertura y cierre en los vegetales. Jóvenes, esta preguntita tú tienes que llevarla para poder diferenciar lo que ocurre en los seres vivos. Cuando hablamos de los tropismos, cuando hablamos de los tropismos, recuerda que un tropismo es una respuesta frente a un estímulo como por ejemplo la luz, ¿no? La luz solar, el agua, por ejemplo, puede ser la misma gravedad. Entiéndase que en un tropismo, si a mí me crece el tallo, por ejemplo, a mí ya no se me va a encoger. El tallo me crece. Sí, ahorita te respondo, Franklin, no te preocupes. El tallo me crece y una vez que me crece el tallo, ese tallo ahí se me queda. Un tropismo es irreversible. Un tropismo no me genera. No va a generar regresión del crecimiento. En cambio, una anastia, muchachos, claro, aquí está la plantita que se parece a la chica que le gustas, ¿no? Esa chica que a ti te gusta, te ve y tú te le acercas y hace esto, mira, se cierra, se corre cuando te ve la flaca. Mira, tú te acercas, hola amiga, ¿cómo estás? Y la chica hace esto, grita, ¡ah! Se asusta ahí, mira, se asusta la flaquita cuando te ve, muchachos. Eso es una Nastia, es un movimiento de apertura y cierre. Se cierra cuando te ve y cuando te vas otra vez se abre, muchachos. Eso hace una nastia, muchachos. Un movimiento de apertura y cierre. Esto es reversible, ¿sí? Esto es reversible, ¿ya? Aquí, mira, mira. Esto es reversible. Ah, no dice ah, dice ah. ¡Ah, conero! Buena, muchachos. Buena. Buena, buena, muchachos. Qué buena eso. Entonces, esto es lo que tenemos en esta pregunta, ¿ya? Los tropismos tienen que ver con. Los tropismos tienen que ver con respuesta a un estímulo. Esto es irreversible. Y en el caso de. Y en el caso de una anastia, esto sí es un movimiento de apertura y cierre, ¿ya? ¿Por qué hace eso, profe? Es que ella tiene esta capacidad de poder responder, eso se llama una tiqmo, es una tiqmonastia, responde a los estímulos del tacto, es específicamente una tiqmonastia, ¿ya? Y entonces aquí tendríamos que marcar esto, ¿no? Aquí tendríamos que marcar la nastia, ya está, aquí hablamos de la tiqmonastia, ¿correcto? Eso tener. No, yo no soy de. No, yo no soy de Bonex, oye, yo no soy de Bonex. Yo no soy de. Oye, Bonex está. Bonex podría ser, ¿eh? De repente, chicos. Ah, taxia. Taxia es. Ahí ya lo cerré. Taxia tiene que ver con los animales. Las respuestas por taxias tienen que ver en los animales. Por ejemplo, las polillas, las aves, los insectos. El volar, el poder correr, el reptar, el desplazarse. Eso tiene que ver con las taxias. Eso tiene que ver, pues, específicamente con los animales. Claro, muy bien, Valentino. Cuando uno habla de los tropismos, estos tropismos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si yo, por ejemplo, soy el tallo, yo soy el tallito, y de repente yo veo la luz, si yo tallo, me dirijo hacia la luz, estoy experimentando un fototropismo positivo. Si yo tallo, me dirijo hacia la luz, experimento un fototropismo. Foto porque es el estímulo. Luz. Tropismo, ¿sí? Fototropismo. Y le pongo positivo porque me estoy acercando. En cambio, si más bien yo me alejo del estímulo, sería un fototropismo de tipo negativo. Ahí es lo que tenemos que diferenciar. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Bonex, ah, hablando de Bonex, Bonex está por mi casa. Bonex está, a ver, sin mentirte, a 6 cuadras creo que ahora tienen su local por aquí, por Bolognesi, ¿no? La vez pasada lo vi por ahí y vi su letrero, ¿no? Está por acá, 6, 7 cuadras de mi casa. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver, vamos a responder lo que me está diciendo hace rato Franklin. Mira, Villarreal o San Marcos, me dice Franklin. Disculpe que le pregunte, profe. Sí.
Ah, ya. A ver, para cerrar la idea de los tropismos, ¿cómo sería un ejemplo de tropismo negativo? Igual, la planta. El tallo tiene fototropismo negativo porque se dirige hacia el estímulo, pero la raíz de esa planta, la raíz no crece en dirección a la luz. Si aquí está el sol, aquí está la luz, y esta es mi raíz crece en dirección contraria a la luz. Entonces, si bien es cierto, el tallo tendría fototropismo positivo, la raíz tendría fototropismo de tipo negativo, porque crece en dirección opuesta a la luz. Lo mismo yo podría decir con respecto a al suelo, geotropismo. La raíz, como crece en dirección al suelo, tiene un geotropismo positivo, porque el suelo está aquí y la raíz crece en dirección al suelo. Pero si yo lo enfoco en el tallo, aquí está el suelo y el tallo crece en dirección opuesta al suelo, el tallo tendría geotropismo de tipo negativo. Ahora espero que lo entiendas de la mejor, de una forma más práctica. Ajá, muy bien. La biología te hará leer, me dice. Muy bien. A ver, veamos, veamos, dice. Ya fue profe, ahora le toco la puerta. ¿conoce al profe Loki? ¿El profe Loki? Loki, ¿quién es? Creo que es el profe que enseña ahí. Ah, se me fue su nombre. El profe tiene su pelito largo, ¿no? Ah, sí, lo conozco, sí sé quién es, pero no me acuerdo su nombre, disculpen la verdad. No me acuerdo, francamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, sí sé quién es, pero no recuerdo ahorita su nombre, sería mentirte, la verdad. Muy bien. A ver, la pregunta de tropismo, la pregunta de tropismo ya está. Ahí me dicen, profe, ¿San Marcos o Villarreal? Mira, te soy bien franco, te soy bien franco. Son exámenes totalmente distintos. Son exámenes totalmente distintos. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. La preparación. Ahí está el profesor Vilches, Ronald Vilches. Ahí está, gracias, Ronald Vilches. Sí. Es muy bueno el profe, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Yo francamente, o sea, tengo que decirlo, los profesores de biología. Yo compito con monstruos, o sea, yo compito con monstruos, yo los veo enseñando a ellos y yo digo, oye, oye, sabe bastante, o sea, yo digo, oye, yo quisiera ser como ellos, así, de verdad, yo de verdad siento que compito con monstruos. El profe Vilches, he visto también a otros profes muy buenos, por ejemplo, hace poco falleció el profesor Kangalaya, por ejemplo, que dicta para la línea de agraria, muy bueno. Muy bueno, o sea, yo alguna vez he visto sus videos y es muy bueno. Te decía cosas que las sé, pero o sea, yo no me había puesto a pensar del punto de vista que lo planteaba. Y de verdad, yo compito con monstruos, así de simple, así de simple. Estamos hablando de monstruos, pues, Robin. Estamos hablando de monstruos, Robin. No, no hagas broma, pues. No hagas broma, pues. Benjerac también. Yo trabajo con Benjerac en ciencias y Benjerac también es muy bueno. Es muy, muy bueno, Benjerac. A mí me gustaría dibujar como Benjerac. O sea, a mí me gustaría dibujar como Benjerac. El profe va hablando, va dibujando. Yo, francamente, no tengo mucha habilidad como para ir hablando y dibujando. No me sale. No me sale. O hago una o hago otra. No puedo. El profe Benjerac es muy bueno, muchachos. ¿Sí? El profe es muy, muy bueno. Ajá. ¿Y usted no se cree un monstruo, profe? No lo sé. Yo te soy bien real y bien franco en este momento. O sea, lo que yo te digo es algo que yo le digo a veces cuando estoy viendo videos, o sea, estoy con mi familia, todo, y me dicen, yo le digo, oye, ese profe sabe bastante, ¿no? Y me miran y me dicen, oye, pero tú también sabes, ¿no? Y yo, hasta ahora yo no me la creo, digamos, ¿no? Pero de verdad, o sea, son muy buenos, son muy buenos. El profe Juan Mendoza, claro, con el profe Juan Mendoza también he trabajado en un colegio en San Juan, el profe en el colegio Euler. También he trabajado en Sigma, yo incluso reemplacé al profe Juan Mendoza un tiempo. Entonces, también son de verdad, son muy, muy, son profesores muy, muy buenos, ¿no? Sí, son muy buenos. Ahora, volviendo, no, Cangalaya no he visto que tenga YouTube, la verdad. Gracias, gracias por sus palabras, gracias por sus palabras, chicos. Entonces, No, Pedroso es también, Pedroso es otro monstruo, ¿no? Pedroso es otro monstruo. O sea, ya que me los ponen ahí, Cota, Pedroso, el profe de la biología Tierra Libre, son monstruos. O sea, están ahorita, estar en ese rango,
para mí es algo grandioso, ¿no? No, la humildad ante todo, yo siempre se lo he dicho, ¿sí? La humildad ante todo. Ya, volviendo a la pregunta, ya que me hicieron desviar. Una cosa es prepararte para San Marcos y otra cosa es prepararte para Villarreal. Son dos cosas totalmente diferentes. Dame un segundo que voy a enchufar un ratito esto. Voy a enchufar un ratito esto. A ver, espérame. Ahí está. Listo. Te decía justamente eso, ¿no? La verdad. Monstruos, no. Trabajar para San Marcos o enseñar para San Marcos en sus preguntas. Su pregunta es lo que te hace diferente. Tú tienes que prepararte, si postulas para San Marcos, en que su pregunta es desgastante. O sea, a mí, te soy franco, a mí me desgasta su pregunta. Tienes que ir leyendo, 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 aunque la mayoría de preguntas, lo que tú tienes que responder está abajo, en una pregunta deco promedio, pero a veces se sacan unas deco bien maleadas. Y es muy diferente. Y es muy diferente entonces analizar una pregunta deco de San Marcos, a analizar una pregunta, no sé, de Villarreal. En Villarreal, sí o sí, ojo, Villarreal y en otras universidades, porque las demás universidades su pregunta es muy semejante a la de Villarreal, en otras universidades o sabes o no sabes. O la sabes o no la sabes, así de simple, chicos. O la sabes o no la sabes. Entonces, en Villarreal, tú lees la pregunta. No hay opción a que las claves un poco te den la pista, porque es una palabra. No tienes otra opción. Yo tengo mi hermano que, por ejemplo, él postuló a San Marcos y postuló a Villarreal alguna vez. Y él me dice, para él, me dijo que el examen de San Marcos es más sencillo. Porque el examen de San Marcos, yo nunca he dado un examen de ECO de San Marcos, no sabría decirte. Pero el examen de San Marcos me dice, estando ya, después de 3 horas dando examen, me dice así, después de 3 horas dando examen, llegarás a biología, tu última parte, si tú eres alguien que postula el bloque A, donde tú sabes que tienes que ir a reventar biología, hacer 10 de 10 probablemente, esa presión, ¿no? El hacer las preguntas, después de haber pasado por matemáticas, por haber pasado de repente por letras, tú llegas cansado, ¿no? Tú llegas cansado. Entonces, y esta pregunta de San Marcos me da cierta chance de poder un poco tantear, me dijo. Para él se le hacía más fácil el examen de San Marcos. En cambio, el de Villa me dice, en el de Villa no tengo esa opción. En el de Villa, así como la palabra que te estoy diciendo, o la sabes o no la sabes. O la sabes o no la sabes. Así de simple. Entonces se me hace, él me decía así, ¿no? Si yo tuviera que champear, se me hace más fácil champear en San Marcos porque me da cierta ventaja las preguntas de ECO, ¿no? En cambio, en Villarreal y en otras universidades las preguntas son daterazas. Ajá, como me dice por aquí Ron, es datero, datero, datero. Y por eso les digo, o sea, prepararse para Villarreal es muy diferente que prepararte para San Marcos. Y es más, o sea, su teoría es muy diferente. Hay temas donde, por ejemplo, tú no ves la misma forma de clasificar. Por ejemplo, solamente por dar una sencillita. Las ramas de la biología, las ramas, perdón, las relaciones en el ecosistema lo clasifican de manera totalmente diferente, chicos, ¿no? Entonces, tienes que saber diferentes teorías ahí. Una en función a lo que te plantea San Marcos y otra en función a lo que te plantea Villarreal. Son totalmente diferentes las preguntas, ¿no? Entonces, eso tenemos que diferenciar ahí, ¿ya? ¿Podría dar examen para preparar? Sí, eso sí podría ser, Samira. Puedo dar clases, digamos, como repasos para los que vayan a la pre. Claro, eso sí podría ser. Eso sí podría ser. El que me dice para poderse preparar. Sí, yo creo que sí. Eso sí lo podría hacer. Muy bien. A ver, seguimos, seguimos. El mal de Chagas es causado por tripanosoma. ¿No? El causante del mal de Chagas, por aquí Robin me habla, sería tripanosoma, cruzigambiensis, falciparum, pero ese es el tripanosoma, el mal de Chagas, ¿ya? Por aquí Robin me hablaba algo del mal de Chagas, y bueno, ya estamos. Muy bien, ¿ya pasamos los 100 likes? A ver, ¿sí? Ah, bueno, habrá que cumplir. ¿Cuántos somos? A ver, yo tengo 35, a ver, no me he actualizado los likes, a ver. A ver, déjame ver, ahí está actualizando para poder ver.
Muy bien, seguimos. Me dice por aquí, claro, por eso se le llama tripanosomiasis, ¿no? Al mal de Chagas. Dice, la partenogénesis en las abejas, avispas, hormigas y hormigas forman individuos. ¿Qué tipo de individuos se forma en la partenogénesis? Eso es lo que me está preguntando aquí. A ver, claro. Cuando un individuo, una abejita, realiza partenogénesis, entiéndase que esta partenogénesis consiste en un proceso donde la hembra utiliza sus células, ¿sí? Utiliza sus células y las células somáticas de una abeja son de 32 cromosomas, ¿sí? Las abejas tienen 32 cromosomas y estas, cuando hacen meiosis, forman sus gametos. Esos gametos van a tener pues la mitad. Los gametos, recuerda que son haploides, ¿sí? Los gametos tienen que ser haploides. Entonces, estos gametos, ¿qué hacen? A ver, si este, por ejemplo, fuese el óvulo, ¿no? Vamos a llamarlo óvulo simplemente, el óvulo de la abejita, por partenogénesis, este óvulo de la abeja genera a un individuo macho. Siempre va a ser un macho haploide. O sea, es un macho, una abeja de tipo zángano, que siempre tiene la mitad del número cromosómico diploide. Eso es lo que pasa en partenogénesis. Profe, ¿y no hay forma en que salga un individuo hembra? Sí, cuando ese óvulo es fecundado por un macho. Si el óvulo es fecundado por un macho, entonces 16 del óvulo más 16 del espermatozoide, al darse la fecundación, este, ¿cuánto me sale? Me sale 32. Y ahí se forma un individuo hembra. Ahí se forma un individuo hembra. Ahí está la diferencia entre hablar de partenogénesis, ¿sí? En el caso de las abejitas. Entonces, por eso, aquí tenemos que marcar, como bien me dice por ahí Aisha John Top, me dice Rubén, me salen individuos que son machos, chochos, ahí está, machos haploides, ¿no? Eso es lo que tengo ahí, machos haploides, por partenogénesis. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en la 6 marcamos la letra C. Y sí, oye, ya somos más de 105 me gustas. Ahí está. Oye, somos casi 80, mira. Somos bastantes, ¿no? Somos bastantes, chicos. Entonces, ya está. Ahora publicamos para el día miércoles tema 4, 5 y 6 de ese play. Ya, ahora lo programamos. Pregunta 7 dice, proceso parasexual por el cual los individuos participantes reorganizan su material genético y no producen descendencia. Muchachos, ojo con esta palabra. Que aquí voy a aplicar lo que te acabo de decir hace un momento gracias a la pregunta que me hizo su compañero, ¿no? Cuando tú te refieres a la reproducción, nosotros sabemos que la reproducción puede ser sexual o asexual, pero propiamente cuando tú hablas de la conjugación en las bacterias, esto no es sexual, esto no es asexual. La conjugación mediante, ¿te acuerdas de esto? Mediante el pili, chicos. La conjugación que se da mediante el pili es un proceso que permite que una bacteria, vamos a llamarla bacteria A, y otra bacteria, que es la llamada bacteria B, la A a la B le pueda transferir un pedacito de material genético. A este pedacito de material genético que se transmite se le llama plásmido. Entonces, los plásmidos vienen a ser segmentos de material genético que se pueden transmitir. Pero entiéndase que en la reproducción, si yo por ejemplo dijera reproducción sexual, en la reproducción sexual tienen que participar dos individuos y cada individuo debe de aportarme gametos, debe de aportarme células sexuales y poder generar variabilidad genética. Aquí no hay gametos. No puede ser sexual y tampoco puede ser asexual porque para ser asexual necesitaría participar un solo individuo. Entonces consideramos que es una forma alternativa de reproducción. Por eso decimos que es un proceso parasexual. Y tú ya sabes, muchachos, tú ya sabes que esto es por el pili. Claro, esto tiene que ver con el pili, muchachos. ¿Ya? Esto tiene que ver con el pili.
Entonces, gracias a mi pili, yo hago conjugación. ¿Sí? Gracias a mi pili, yo hago conjugación, muchachos. Ahora, ¿sabes que además del pili también podemos usar una especie de boca para conjugar? No sé si alguna vez te llegué a decir eso. No sé si alguna vez te lo llegué a decir. Pero también la conjugación es propia de otro tipo de organismos que lo hacen mediante sus boquitas, entre comillas. Acá te lo voy a mostrar, mira. Esa forma, por ejemplo, de conjugar, ¿no? De conjugación mediante sus boquitas, se llaman citostomas en realidad, ¿ya? Esto, por ejemplo, se da cuando hablamos de los paramecium, ¿sí? Entonces, se puede hacer conjugación mediante el pili y también a través de la boca, muchachos. Por ejemplo, aquí, mira. Por ejemplo, aquí, a ver. A ver, a ver, acá está, mira. Mira, mira. Ahí, por ejemplo, lo voy a poner, espero que lo puedas apreciar. A ver, vamos a ponerlo aquí para que veas mediante su boquita. Su boquita se llama citostoma, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. Mira. Mira por aquí. Esto. Ahí, mira. Ahí está. Gracias, Wanda. Me dice más videos así. Ahí está, mira. Quiero que veas esto, fíjate. Aquí están. Mira, estos se llaman paramecios. Los paramecios vienen a ser protozoarios, ¿sí? Ahí está, son protozoarios, que tienen esta como boquita. Esta como boquita de aquí, esto se llama citostoma. Mediante el citostoma se intercambian lo que se denomina micronúcleos. Esa es otra forma de conjugación. Esto pasa en los paramecios, mira. ¿Sí? Entonces intercambian micronúcleos. A esto también le llamamos conjugación. Es fácil, así como cuando tú estás con tu flaca, con tu flaco, y están comiendo su chicle, están masticando chicle, y de pronto se juntan y se meten su chape, mira. Se juntan y se meten su chape, y tu chicle que era de fresa, ¿no? Y termina en la boca de tu flaco, de tu flaca, y el chicle de mora de tu flaco, de tu flaca, termina en tu boca. Un intercambio así de brusco, jóvenes. ¿Sí? Un intercambio así de brusco. ¡Ah! Un intercambio así de brutal, muchachos. Un intercambio así de brutal, ¿no? Eso viene a ser la conjugación, pero sobre tu chicle bubalú, ajá, tu chicle bubalú. Eso es lo que tenemos ahí, jóvenes, cuando hablamos, pues, de la reproducción. Entonces, obviamente, aquí marcamos la letra C. ¿Con o sin lengua? No, de todas maneras, pues, de todas maneras. Muy bien, entonces eso tenemos en la pregunta número 7, muchachos. Pregunta número 7. Pregunta 8. Dice, los, ¿ya? Justo estabas con tu chicle. ¡Hala! Provecho, provecho. Pregunta 8. Dice, los son las unidades de estudio de la ecología. Ellos están formados por, ¿no? Y ahí tenemos que responder, ¿no? A ver, ¿qué marcamos por aquí? ¿Qué marcamos aquí? A ver. ¿No quiere cambiar el chicle? No, si no quiere cambiar el chicle, ahí no es, Robin. Ahí no es. Si no te quiere cambiar el chicle, ahí no es. Ahí no es. ¿Qué marcamos? La C, me dicen. Claro. Decimos aquí, los son las unidades de estudio de la ecología, ¿no? Son las unidades de estudio de la ecología. Cuando uno se refiere a la unidad de estudio de la ecología, pues obviamente tenemos que hablar del ecosistema. Y un ecosistema está conformado por la parte abiótica del ecosistema, que es la luz solar, el agua, el suelo, la temperatura, la salinidad, ¿sí? Y también el conjunto de los seres vivos, ¿no? Lo que viene a ser, pues, los animales, las plantas, el microorganismo, ¿no? Entonces, eso tenemos que marcar. Entonces, obviamente sería la letra C, porque si yo te digo el ecosistema, muy bien, este ecosistema está formado por factores bióticos, que es la parte de la biocenosis, y por factores abióticos, que viene a ser pues lo que llamamos el biotopo, ¿no? Eso es, ¿sí? Podría ser ecósfera este David, podría ser ecósfera. Ahí hablaríamos de la ecósfera, David Espinosa. Y el biotopo, Angie, el biotopo se refiere a esto. El biotopo es las condiciones abióticas. Estas condiciones abióticas, a esto le llamamos biotopo.
¿Ya? A esto le llamamos biotopo. A eso le llamo biotopo, ¿correcto? Solo de bueno es mejor tratar. está bien, Dianita. ¿Ya? Entonces, eso tenemos en la preguntita número 8. ¿Ya? Y por aquí, a ver. Pregunta 9. Dice, la cicatrización es de una herida, requiere, ¿ya? Requiere la síntesis de proteínas para la regeneración de la piel. Por lo tanto, se estaría produciendo un proceso. A ver, ¿qué sería? Biota, Dios es mi pastor, nada me faltará y todo lo sabe. Pregunta 9, muchacho, qué buena esa, qué buena, Biota, Dios es mi pastor. Dice. Jóvenes, si nosotros queremos hablar de una herida, se tiene que cicatrizar una herida. Entonces, cuando cicatriza una herida, yo estoy haciendo construcción o destrucción. Claro, muy bien, Fátima, ahí está, muy bien, Martín. Muy bien, Camila, exacto. Si yo hago la formación de una cicatriz, entonces tendríamos que hablar de un proceso de construcción, ¿no? Entonces recordar que cuando hablamos del metabolismo, yo tengo a Anita. Anita, chicos, Anita, esta chiquita Anita, se encarga de la síntesis. A Anita le gusta que le den moléculas chiquitas, moléculas simples, moléculas pequeñas, ella absorbe energía y me lo devuelve grandote, ¿no? Ella me lo devuelve grandote. Entonces, Anita construye. Y lo que Anita construye, Katy me lo rompe, Katy me degrada, Katy me destruye, ¿no? Hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, aquí degrada Katy. A Katy más bien le tengo que dar grandes moléculas complejas para que ella me la devuelva chiquita. Me devuelve moléculas simples, ¿ya? Hola, Lorraine, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Entonces, eso tenemos entre anabolismo y catabolismo. No olvidar que el catabolismo libera energía. Y como libera energía, decimos que es un proceso de tipo exergónico, ¿ya? Entonces, así, aquí tendríamos que marcar, pues, que sería un proceso de, ajá, muy bien, de anabolismo. Entonces, en la 9 marcamos Diosito. Ya está. Ahorita le voy a dar mi molécula, dice. Pero tu molécula sencilla o molécula compleja, ¿qué le vas a dar? Depende, pues, ¿no? Si es Anita o si es Katy. Si es Anita, le das chiquita. Si es Katy, le tienes que dar grande, pues, ¿no? Claro. Ahí tienes que saber diferenciar. Esa es la pregunta número 9. Vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta número 10. A ver, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar específico durante un determinado tiempo. Ah, es Katy. Ah, le tienes que dar grande. Pero... Sí. Sí, Robin. ¿Qué marcas aquí? Facilito, ¿ah? Conjunto de individuos de la misma especie. Ya está. Ah, ¿voy a hacer el baile de Anita? Acá sentado, ¿cómo voy a hacer el baile de Anita? El conjunto de individuos de la misma especie, esto tiene que ver con una población. Muy bien, Fátima, muy bien, Robbie, muy bien ahí, Andrés. Aquí sentado voy a mover así, voy a mover mi silla para... Ahí, ahí para que suene a lo Anita, chicos, ahí, a lo Anita. Uy, esto es perrito. Muy bien, entonces eso, por ejemplo, en la pregunta número 10. No olvidar población, conjunto de individuos de la misma especie, diferente a comunidad. En una comunidad eran conjunto de individuos de diferentes especies, ¿no? Entonces, esto tenemos, ¿ya? Esto tenemos que diferenciar. Ojo, una población y una comunidad las distingo. Población, individuos de la misma especie, comunidad, individuos de diferentes especies o conjuntos de poblaciones. Y lo que sí tienen en común ambas es que ambas, ya sea población o comunidad, ambas ubican en el mismo lugar y en el mismo tiempo determinado. Lugar y tiempo determinado. ¿Ya? ¿Ah, fue temblor eso? Fue un temblor, dice. No, muchachos. ¿Ya? Entonces, eso tenemos en la pregunta, en la última preguntita de población. ¿Listo? Muy bien. Ahora, datos importantes, por ejemplo. Villarreal mucho habla, por ejemplo, cuando te refieres a esto de la ecología, habla, por ejemplo, de la comunidad pionera, ¿no? De la comunidad clímax.
Esos serían conceptos importantes que repasar, ¿no? La comunidad pionera se refiere a aquella que inicia la vida dentro de lo que es una, dentro de lo que viene a ser una sucesión ecológica. La comunidad pionera se refiere, pues, sobre todo a los líquenes. Y la comunidad clímax se refiere a aquella que alcanza su máxima estabilidad, que alcanza su máxima complejidad. Eso, por ejemplo, recordar, ¿no? Eso, por ejemplo, poder recordar, ¿ya? De ahí, ¿qué más aquí? A ver, vamos a ver otras preguntitas. Vamos a ver otras preguntitas por acá. Seguimos, a ver. Esto es en el caso de la pregunta 10. Vamos a la pregunta 11. A ver. Mira, Sonia, la verdad, ¿ya? La verdad, ya hoy el término aparato ya no se usa mucho, la verdad. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, un poco dije así, ¿no? Yo dije, estudiando, me refiero, cuando ingresé a la universidad, y ellos me decían, no, pero el término aparato ya está en desuso. O sea, ¿quieres ver un aparato? Yo te enseño mi aparato, por ejemplo. ¿Qué aparato tengo? El celular, ¿no? Esos son aparatos. En cambio, el término hoy en día ya más sería sistema. Ya decir aparato un poco como que queda en desuso. Aunque antes se usaba el término aparato para referirte a cuando es un conjunto de órganos que ocupaba un lugar determinado. Por ejemplo, si yo te decía aparato reproductor, era porque lo podíamos encontrar en la zona pélvica. Si yo te decía aparato, así, porque es propio de un lugar. Y sistema cuando se podía encontrar, digamos, en todo el cuerpo, ¿no? Sistema circulatorio. Pero ya hoy en día se habla más de sistemas, ¿no? Todos, yo por lo menos, yo todo lo califico como sistema. Sistema endocrino, sistema nervioso, sistema reproductor, ¿no? Ya por ahí, ¿no? Ya por ahí, muchachos. El padre de la ecología, Rubén, es Ernest Haeckel. Ernest Haeckel es el padre de la ecología. Un top de temas fijos, fijos para Villa. A ver, Luana. Antes era muy común que te apareciera circulación, o sea, sistema circulatorio, lo de las válvulas, por ejemplo. Digestión es uno infaltable. Ecología también es infaltable. Celulita, citología también es infaltable. Pero, ¿sabes lo que ha pasado ahora? ¿Sabes lo que ha pasado ahora? Que el examen ha cambiado, ¿no? Si han revisado, los que piensan de repente postular a Villa, si han revisado, es diferente lo que viene a ser la estructura del examen. Antes, por ejemplo, biología, todo el mundo quería saber biología para Villa porque eran 10 preguntas, pues, o sea, eran 10 preguntotas, ahora son 5 nada más, ya son 5 preguntas. Y esto es siempre y cuando vayas a los bloques de bloque A, ¿no? Lo que es bloque A en San Marcos, aquí sería el bloque D, el último, lo que es ciencias de la salud y ciencias básicas. O sea, ahí te ponen 5, los demás, si no me equivoco, son 3 y 2. Entonces, por eso, claro, está muy bien. Ahí Sheila, por ejemplo, me lo confirma. Ahora solamente son 50 preguntas. Antes te venían 10 de biología. Entonces yo, pucha, ¿no? Yo tenía que reventar ahí con los chicos. 10, 10, son 10, pues. Ahora son 5 nada más, ¿no? Ahora vienen a ser 5 preguntitas. Entonces, revisar bien ahí un poco para, ¿sí? Ahora, claro, en Villa es el D. En Villa es, digamos, lo que en San Marcos es el bloque A, que es salud, y B, que viene a ser el bloque de ciencias básicas, en Villa está fusionado en el bloque D, ¿no? Lo que es el bloque D es tanto salud como ciencias básicas, muchachos. Ahí, si no me equivoco, Huasheng, creo que vienen 2 nada más. Creo que ahí vienen 2. Creo que ahí solamente vienen 2. Ajá. Hora y media, Miluska. Solamente horita y media. Ya no te duran 3 horas ya. Juegos básicos, ¿cómo estás? Ya no te duran las 3 horas que duraba antes el examen de admisión. Quieren ver? El día miércoles hacemos un análisis también de la transmisión, hacemos de las preguntas y analizamos un poco cómo es el examen ahora de Villa. ¿Sí? Ahora vamos a ver ahí. ¿Ya? El día miércoles hacemos una preguntita de esos y ahí hacemos todo lo que es información del examen de Villa, lo usamos el miércoles para tenerla clarita mejor. ¿Sí? El día miércoles, ahí con el prospecto que ahí lo tengo, para que puedan tenerla clara. Vamos con la número 11. Dice, es una región natural con un clima determinado, con suelos peculiares
y con características, y dice que comprende varios y comunidades bióticas. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver que hay un concepto importante, ¿sí? Hay un concepto importante cuando uno se refiere a lo que es la ecología. Uno de esos conceptos importantes está en lo que llamamos de bioma. Un bioma, acuérdate que viene a ser pues un conjunto de un espacio, ¿no? Un espacio geográfico que tiene su propio clima, que tiene su propia característica de suelo. Entonces, cuando tú te refieres a un bioma tiene su propio clima, tiene su propio suelo. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar. En el caso de lo que es un bioma, todo bioma se caracteriza también porque esas condiciones, ¿sí? Esas condiciones de suelo y esas condiciones de clima, tenemos que considerar que van a generar, ¿sí? Que van a generar un tipo de flora y un tipo de fauna característica, ¿sí? Flora y fauna característica. Es decir, cuando uno se refiere a lo que es la parte de flora y fauna, ¿ya? La flora y fauna que hay dentro de un, que hay dentro de un bioma, a esto Villarreal lo llama biota, ¿sí? Lo va a llamar biota, muchachos, ¿sí? Entonces, eso viene a ser la llamada biota, ¿ok? Entonces, de esa manera, ¿ya? De esa manera, tenemos que ver lo que sería nuestra clave. Un bioma, sería así, ¿no? Un bioma es una región natural con un clima determinado, con suelos peculiares y, obviamente, tiene su propia flora y fauna característica, ¿no? Su propia flora y fauna característica. Comprende varios, ¿no? Y comunidades bióticas. Entonces, aquí habría que marcar, pues, la letra. A ver, por aquí. Aquí habría que marcar. Vamos a poner por aquí. Habría que marcar, a ver, por acá. La letra C. Comprende varios ecosistemas y comunidades bióticas. Aquí marcamos Cristo. Aquí vamos a poder marcar Cristo. Ya, entonces, eso tenemos ahí. Ya, eso tenemos ahí con respecto a nuestra preguntita número 10. Muy bien, entonces de esa manera tenemos la pregunta número 11. Número 11, no la pregunta número 10. Vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí a ver qué cosa me dicen. A ver qué me estaban diciendo por acá. Ah, ¿cuánto vale cada pregunta? Si no me equivoco, cada pregunta vale 10. Cuando tú te refieres al examen de Villa, cada pregunta vale 10, 10, 10 puntazos. 10 puntazos cada pregunta. Un gatito. No, no sonó un gatito. Cada vez que yo salgo de la pantallita suena como un pitito, un gritito. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. El paso de un bioma a otro bioma. El paso de un bioma a otro bioma se denomina zona ecótona. O ecótono, zona ecótona o ecótono, zona ecótono o ecótono, ¿ya? Sí, cada pregunta vale 10, dice. Por telepatía se puede. en Villa no hay, de acuerdo al lugar donde tú vayas a estudiar, tienes determinado local, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estudié en Colmena, ¿no? Yo estudié en Colmena, chicos, yo me acordé ahí. La avenida te baja en Tacna, a la derecha está Colmena, al frente de Colmena en la cuadra 3 y en la cuadra 2 está el local de contables, economía, contabilidad, ¿no? Y a la vuelta por colonial se encuentra lo que son algunas ingenierías y psicología, ¿no? A la vuelta, ajá. Eso tenemos que ver. Ajá, son diferentes tipos de, son diferentes locales. Medicina, lo que es salud, está aquí en el Agustino, está en Bravo Chico, en el Hospital Bravo Chico. ¿Sí? O sea, tienes que estar atento también a dónde te toque dar tu examen, porque son diferentes lugares, ¿ya? Entonces la pregunta número 10. A ver, ¿quieres dar mods? ¿Quieres que dé mods? Puede ser, ¿ah? Puede ser.
Puede ser, muchachos. En Colmena las sirenitas, ala. A ver, entonces ahí está pues hablando de los biomas, ¿no? Los biomas, recuerda que presentan su propia característica climática, su propio suelo, y esto es lo que genera su propia flora y fauna, ¿no? Cómo hablar de una sabana, cómo hablar de un desierto, cómo hablar de un bosque, cómo hablar de la selva. Esos son diferentes tipos de biomas. Ajá. A ver, pregunta número 12. Dice, a ver, los líquenes son el ejemplo típico de una asociación de tipo. A ver, ¿qué vendría a ser un líquen, muchachos? ¿Qué vendría a ser un líquen? ¿Cómo lo calificaríamos a un líquen? Recuerda que un líquen es una asociación, ¿ya? Es una asociación que permite que los dos individuos puedan mantenerse con vida. Un líquen no es otra cosa que una asociación entre un alga y un hongo. Ajá, muy bien. Angie ahí me dice la E. Exacto. Entonces, recordar, a ver, si yo hablo de una competencia, la competencia es una relación donde los dos individuos se van a ver perjudicados. ¿Ya? La competencia es una relación donde los dos individuos se ven perjudicados. En la depredación hay uno beneficiado y uno perjudicado. Está el depredador y la presa. El parasitismo, mira, el parasitismo viene a ser una relación donde hay uno beneficiado, que es el parásito, y uno perjudicado, que es el hospedero. En el comensalismo hay uno beneficiado, que es el llamado comensal, y uno que es neutral, al otro que le vale la relación, que vendría a ser, por ejemplo, lo que pasa entre la rémora y el tiburón, ¿no? Y el mutualismo es una relación simbiótica donde hay dos organismos que se necesitan uno del otro. Cuando tú hablas del mutualismo, el mutualismo es propio, por ejemplo, entre los líquenes y la formación de líquenes, un alga más un hongo, eso es un líquen. O, por ejemplo, la asociación que se da entre las vaquitas y los microorganismos como bacterias que están dentro de su sistema digestivo. Uno obtiene un lugar donde vivir y el otro obtiene, pues, la capacidad de poder degradar a los proto a la celulosa. Ahora, chicos, aquí yo quiero romper algo, ¿sí? Yo quiero romper algo. No, o sea, toma bien mis palabras. Cuando te digo que quiero romper algo, me refiero a que quiero dejar en claro algo. A veces suele pasar que uno dice, no, Villarreal es más fácil, su teoría es más fácil. Si tú sabes la teoría de San Marcos, ya te sabes la teoría de Villarreal. Y te voy a demostrar, así chiquito nada más, que eso es mentira. ¿Sí? Te lo voy a demostrar que es mentira. Si bien es cierto, la biología es una sola, solamente pues hablamos de una biología, pero hay datitos, hay cosas que son muy diferentes en cuanto a la estructura, por ejemplo, de la teoría. No te digo, ¿no? No te digo que si sabes biología para San Marcos, entonces tienes que saber totalmente diferente biología para Villarreal. No, no, muchachos. No es que tampoco, si sabes biología en San Marcos, no sabes nada de Villarreal. No, tampoco es así. Pero tienen datos que son muy diferentes, ¿ya? Entonces quiero que veas esto, mira. Porque a veces, por ejemplo, mira, mira, a ver, ¿dónde está? Esto de aquí. A ver, quiero que veas esto. Sí, chicos, esto es lo que quiero que veas. Por ejemplo, cuando decíamos las transmisiones para San Marcos, me dijeron que es como caramelito su examen. ¡Hala! Se nota que quien te dijo eso no. ¿Quién te dijo eso? Sí. No, de verdad, no. ¿Quién te dijo eso, chicos? A ver, acá lo voy a ponerme. Acá lo voy a poner. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Ajá. Sí, la teoría es muy diferente. Mira lo que te voy a mostrar acá. A ver, mira lo que te voy a mostrar aquí. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Mira, por ejemplo, aquí. Mira la forma como se clasifican las relaciones en el ecosistema. Si nosotros hablábamos de San Marcos, por ejemplo, en San Marcos nosotros decíamos Nemu, co, co. Nemu coopera, compite y come, ADEPA, ¿no? ADEPA. Neutralismo, mutualismo, cooperación, ¿no? Cooperación, competencia, comensalismo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Ahora, aquí, por ejemplo, el neutralismo está igualito. Esto no ha cambiado. Las dos especies son neutrales cuando ocupan el mismo lugar, pero no se perjudican, ¿no? No tienen el mismo nicho ecológico. Eso, todo bien. La concurrencia es una relación que no te ponen en San Marcos. En la concurrencia, esto es la relación que hay entre un organismo autótrofo y un organismo heterótrofo. Por ejemplo, las plantas con los animales que ocupan un determinado lugar. Las plantas brindan oxígeno, los heterótrofos brindan CO2 y de esta manera se mantienen los dos organismos con vida. Vale, Robin. Gracias. Gracias a ti, Robin. Nos vemos el miércoles. El miércoles voy a estar transmitiendo. Pasa la voz. Ahora, ¿qué más? La competencia es igualita, ¿no? La competencia es igualita, de una relación donde los dos individuos se van a ver perjudicados. La depredación es igual, ¿no? Es igual, no hay ningún problema, ¿sí? Acá sí te hablan de un canibalismo, cuando se habla de que la presa y el depredador son de la misma especie, ahí sí hay una distinción. Y mira, aquí aparece el concepto de simbiosis. Y te dicen, mira, ¿qué es una simbiosis? ¿Tú te acuerdas que en San Marcos, cuando cambiaron ahora y añadieron simbiosis, cooperación, añadieron mutualismo? O sea, tuvimos que distinguir simbiosis, mutualismo de cooperación. Pero aquí, mira, aquí por ejemplo, ¿qué es una simbiosis? Un comensalismo. Comensalismo es un tipo de simbiosis. El amensalismo es un tipo de simbiosis. El mutualismo es un tipo de simbiosis. O sea, te das cuenta que la palabra simbiosis aquí para Villarreal adopta otro tipo de connotación. La simbiosis es una relación donde se habla de la convivencia simplemente. ¿Te das cuenta? O sea, adquiere otra connotación la palabra simbiosis. Nosotros hablamos de que la simbiosis, por ejemplo, en San Marcos, es una relación donde los dos individuos se benefician. Aquí la simbiosis indica que es una relación que no necesariamente implica, ¿no? No necesariamente implica beneficio para los dos, sino se enfoca más que nada en la convivencia. El comensalismo es beneficiosa para uno, pero no es beneficiosa para el otro, ni tampoco perjudicial, más menos. El amensalismo es perjudicial para uno y neutral para el otro. Y el mutualismo sí beneficioso para los dos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, esas cositas, esos pequeños detalles son los que a veces uno, cuando no conoce, dice, ah, no, es lo mismo. Si sabes para San Marcos, sabes para Villarreal. La teoría es la misma. Mentira, chicos. Es mentira. ¿Ves? Entonces, espero que te des cuenta y espero que esta transmisión te abra un poquito el panorama para que entiendas que no es tampoco tan fácil, no es tampoco tan fácil, no es como le dicen, que Villarreal es el cementerio de San Marcos. Vamos, no hay forma, no hay forma, muchachos, ¿ya? Entonces son cositas distintas que hay que conocer, ¿no? Y el que te diga lo contrario, que venga, que acá lo espero, así. Acá, que venga, acá lo espero, ya está. Entonces, eso debemos de considerar. Eso debemos de considerar ahí para hablar de las relaciones en el ecosistema. Ah, sí, sería una simbiosis eso entonces, Cris. Los protozoarios, las bacterias en la panza, sí, sería una simbiosis. Es una simbiosis. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos por aquí, siguiente preguntita. Nada es fácil en la vida, muy cierto. Vamos con la siguiente preguntita. Vamos a ponerle por aquí. Y vamos, a ver, pregunta número 13. Vamos, pregunta. Yo soy de Villa, sí, yo soy de Villa, Nelson. Por eso les digo, no es que sea tampoco otra cosa de otro mundo, pero sí hay cositas diferentes, ¿no? Hay cositas distintas. Pregunta 13. ¿Los iniciadores de la cadena trófica en aguas marinas, en agua de mar, lo constituyen? ¿Quién inicia la cadena trófica? Tiene que ser pues un productor. Recordemos que una cadena trófica, uy, ¿qué pasó acá? En una cadena trófica, los que van a iniciar tienen que ser productores. Y como me hablan del agua marina, agua de mar, entonces estaríamos hablando de el fitoplancton. ¿Sí? Aquí de frente vamos a tener que marcar el fitoplancton. El fitoplancton es consumido por el zooplancton
y a partir de este zooplancton es consumido por peces un poquito de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces, eso tenemos en la pregunta número 13, sería la C, así de frente. Ahora acá sí podemos hacer más teoría. Organismos que se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica, la cual vuelve de regreso al ecosistema. Transformar el material orgánico en inorgánico. Si yo soy un productor, los productores toman la materia inorgánica y esa materia inorgánica la convierten en material orgánico. Eso hace un productor. Esto mediante el proceso de fotosíntesis. Un consumidor primario es un herbívoro. Al consumidor primario le encanta, le gusta, le fascina su hierbita, chicos. Le gusta su hierbita. Los consumidores secundarios son, pues, a los que les gusta comerse la carnecita, son los carnívoros, y son también los llamados omnívoros, carnívoros y omnívoros. Esos se encuentran ahí. Y los consumidores terciarios vienen a ser los llamados carroñeros, vienen a ser los llamados superpredadores. Ellos se encuentran como consumidores terciarios. Si uno habla de los denominados descomponedores, acá no lo he puesto, no ha salido en la imagen, pero los descomponedores participan en todo momento de la cadena trófica. Lo que hace un descomponedor es lo contrario a un productor. Un descomponedor toma la materia orgánica, los restos de animal, los restos de plantas muertas, y lo convierte en material inorgánico. Ese es el trabajo de un descomponedor. Profe, ¿quiénes son descomponedores dentro del ecosistema? Los hongos vienen a ser descomponedores y también las bacterias. ¿Ya? Los hongos y las bacterias vienen a ser agentes descomponedores. ¿Ya? Entonces, marcando de esta forma, leyendo de esta forma, habría que marcar aquí, pues, profe, no hay descomponedores, profe. Pero joder, ¿qué voy a marcar? Ah, ya, pues aquí entonces marco Diosito. Porque un sinónimo de descomponedor sería desintegrador. Los desintegradores toman la materia orgánica y se convierte en material inorgánico para que este material inorgánico sea nuevamente aprovechado por las plantas. Entonces, ahí, muy bien, ahí me han dado Fiorelita, Rubén, ajá, me han dado clave Diosito, ¿sí? Y la clave sería Diosito, serían los desintegradores. Vamos con la pregunta número 15. Chicos, esta de aquí tienes que manejarla, pero clarito, así, vamos. La función que cumple un organismo dentro del ecosistema se le denomina organismo que ocurre, función que cumple un organismo dentro del ecosistema. ¿Ya? Que hable como español. Saprófago es un sinónimo. Saprófago también vale. Saprófago, saprófito. ¿Sí? Saprófago, saprófito. También le podríamos decir de esa manera. Claro, la función de un ser vivo es su rol, es su trabajo. Es como que yo le diga, por ejemplo, Fátima, ¿qué va a estudiar? Fátima va a ser psicóloga, no sé. Entonces, su nicho, su trabajo es ser psicóloga. A eso se dedica. Y yo digo, su hábitat, ah, ella vive, por ejemplo, en San Martín de Porres, no sé, por ponerte un lugar. Lo mismo que podría pasar, por ejemplo, para Rubén, ¿no? Rubén se va a dedicar a ser, ¿qué? Médico. Él va a estudiar medicina. Su nicho va a ser ese, es ser médico. Su hábitat, ¿dónde vive? Vive, pues, no sé, ¿dónde vives este Rubén? En Parcona, ¿no? Rubén vive en Parcona. No, mentira. Rubén vive en Ica. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. El hábitat es el espacio, el lugar que ocupa un ser vivo. Y el nicho ecológico se refiere a la función, al rol que cumple un organismo dentro del ecosistema. Entonces, como me hablan de la función, tendré que hablar pues del nicho ecológico. Así que en la 15 marcamos espitio. ¿Ya? En la 15 marcamos espitio. Ahí está. En el cono de ese. A ver, número 16. Una de ecología rebuscadita. Esta la sabes hasta por geografía de repente. Mayor componente en el aire. ¿Cuál es el mayor componente en la composición del aire, muchachos? A ver, ¿cuál sería el mayor componente en la composición del aire?
Oxígeno, ¿verdad? ¿El oxígeno puede ser el oxígeno? ¿El oxígeno es el mayor componente? ¿Podría ser? No, muchachos. Exacto. Muy bien ahí, Rubén. Muy bien ahí, Angie. El nitrógeno se puede encontrar hasta en un 78, ¿no? Hay 78% de nitrógeno, ¿sí? Hay 78% de nitrógeno. Hay oxígeno, un 21%. Y del resto se puede encontrar otros gases, ¿no? Entonces aquí tendríamos que marcar diosito también. Ajá, muy bien ahí Rosalina, muy bien Valentino. Muy bien Marlía, Fiorella. Ahí está, ¿no? El nitrógeno, 78%. El oxígeno, 21%. El dióxido de carbono se puede encontrar en un 0,03%. El vapor de agua y otros gases en ese porcentaje, ¿no? Ya está, entonces ahí marcamos el oxígeno, está en un 21, y el nitrógeno. Ajá, el nitrógeno de tipo molecular, ¿no? Eso sería en la pregunta número 16. A ver, vamos con la número 17. En la evolución de las especies, ¿quién propuso la ley del uso y el desuso? Esto vino hasta en San Marcos, ¿ah? Acá te lo han puesto directo. Ley de uso y desuso. Recuerda, ley de uso y el desuso, ¿qué me indica? Órgano que tú usas se desarrolla. Si tú usas este órgano te crece. Si no lo usas este órgano, entonces, ¿qué pasa con tu órgano? Se vuelve chiquito, tu órgano se atrofia, tu órgano poco a poco se va atrofiando por la falta de uso. Por eso, muchachos, úsenlo, ¿ya? Por eso usen sus órganos. ¿Qué tienes que usar? Obviamente tu cerebro, ¿ya? Obviamente tu cerebro. Entonces, eso tenemos que acordarnos. ¿Quién plantea esto? A ver, cuando uno se refiere al origen de la vida, bueno, el origen de las especies propiamente, ¿ya? El origen aquí, esto es en las teorías del origen, de las teorías de la evolución, ¿ya? Las teorías de la evolución, ahí me un lapsus. Tenemos a Lamarck, claro, porque la necesidad, muchachos, la necesidad crea al órgano. Recuerda que Lamarck decía que las jirafas se alimentaban de las zonas altas debido a que se había acabado el alimento de las zonas más bajas. Entonces, ¿qué ocurrió? Esas jirafitas tuvieron que empezar a estirar su cuello, ¿no? Empezaban a estirar su cuello y lo que empezaron a estirar su cuellito, esto les genera lo que es el uso y el desuso de los órganos. Y aquella, ¿no? Y aquella, ese Darwin, ese, y aquella jirafa que su cuello había crecido, se reproduce y le transmite a su descendencia ese carácter adquirido, como bien me dice Fátima. Exacto. Le transmites ese carácter adquirido. Entonces, Lamarck, su teoría se resume en la herencia de los caracteres adquiridos, en el uso y el desuso de los órganos, la tendencia a la perfección. Eso es lo que me dice Lamarck. Para Lamarck, todas las especies siempre están buscando ser perfectos. Darwin me habla de la selección natural, supervivencia del más apto, la lucha por la supervivencia, ¿sí? Eso es lo que me dice Darwin. De Bryce me habla de las mutaciones, cambios bruscos que ocurren en el material genético y que provoca que haya grandes saltos evolutivos, ¿no? Eso es lo que me dice De Bryce. Y aquí, Dob Chansky, hablamos de la teoría neodarwinista, teoría sintética de la evolución, ya que Dob Chansky agarra las ideas de Darwin y las mezcla, las junta, las une con la genética mendeliana, que para ese entonces ya se había tomado con mayor detenimiento, ¿no? Entonces, eso tenemos que recordar cuando hablamos de Dob Chansky. Y sí, el ambiente es el que genera, pues, que podamos generar nuevos órganos. Eso es lo que dice, ¿no? La necesidad crea el órgano. La necesidad es la que va a crear al órgano este Cris. ¿Y aquí qué marcamos? ¿Qué marcamos, chicos? Aquí marcamos la E, profe, pero acá en ningún lado dice Lamarck. Es que Jean-Baptiste de Monet es más conocido como el conde o caballero de Lamarck. ¿Sí? Jean-Baptiste de Monet, más conocido como el conde o caballero de Lamarck. Entonces, en la 17 sería Espíritu.
¿Sí? En la 17 sería espíritu. Pregunta 18. La gemación es un tipo de reproducción asexual presente en... A ver, aquí estamos hablando de la gemación, jóvenes. Hola, John Marco, ¿cómo estás? La gemación, a ver. ¿Cómo se da la gemación aquí? Es un tipo de reproducción asexual. A ver, veamos aquí las formas de reproducción. De manera asexual tienes la fisión binaria o bipartición, que significa que el organismo, esos son los progenitores, ¿no? El progenitor se parte en dos, ¿sí? Se divide en dos. Y los individuos, los descendientes, tienen el mismo tamaño. Esta bipartición es propia de las bacterias. Esta bipartición es propio, por ejemplo, de protozoarios como una ameba. Es propio de, por ejemplo, la euglena. Esta es la llamada bipartición. En la gemación, al progenitor le sale una yema, le sale una yemita o brote. Esta yemita o brote se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla y hay un momento en el cual se libera. Y entonces los descendientes, hay uno de mayor tamaño que otro. Esta gemación es propio, por ejemplo, de las levaduras, es propio, por ejemplo, de las hidras, es propio, por ejemplo, de las esponjas. Eso sería la gemación. En la esporulación, el núcleo empieza a dividirse y está experimentando lo que es la formación de esporas, o a esto también se le llama fisión múltiple. Entonces, esta fisión múltiple al final genera que la célula que han infectado se termine colapsando, se termina reventando y las esporas salen de esta célula. Este es propio, no te olvides, de un protozoario llamado Plasmodium, ¿no? Plasmodium vivax, el causante del paludismo o malaria. Claro, en unicelulares encajaríamos en el caso de las levaduras. En pluricelulares sería pues para la esponja, sería para el caso de la hidra. Y la fragmentación, aquí palabra importante, en Villarreal se habla mucho del blastema. El blastema es un conjunto de células que es lo que permite que se pueda dar esta fragmentación. Gracias a este blastema, conjunto de células totipotenciales tienen la capacidad de reorganizarse. Y si tú pierdes un bracito, como en esta estrellita de mar, se te regenera, te va a poder crecer. Entonces, gracias al blastema, una planaria, ¿no? Gracias a al blastema, una planaria o una estrella de mar pueden reproducirse. Ajá, muy bien, querida. Esa palabra es clave ahí, ¿sí? Para que se dé la fragmentación se necesita del blastema. Así que aquí la gemación es propio de Plasmodium, no, esto es esporulación. La planaria sería por fragmentación. Paramecio tiene que hacer pues bipartición. Aquí marcamos la hidra, ¿sí? Marcamos la hidra, la anémona. Ellas tienen este tipo de reproducción. Así que en la 18, como bien me dicen por acá, sería bebé. Ajá, en la 18 sería bebé. Muy bien, entonces eso tenemos en la pregunta número 18. Muy bien. Número 19, ya creo que con esto vamos a ir terminando, nos quedan dos preguntitas. Me dice, los animales se originan de materia orgánica en descomposición. Es una idea propuesta por la... Chicos, ¿quién habla de que la vida se origina de lo inanimado? ¿Quién habla que la vida se origina gracias a un principio vital llamado entelequia, ¿no? Que permitía que la materia inanimada, al entrar en contacto con este soplo de vida, pueda convertirse en organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, cuando la carne origina las moscas, cuando, por ejemplo, a partir del lodo, del barro, se forman los sapos, cuando a partir de un tronco podrido, ¿no? Cuando a partir de un tronco podrido se origina lo que viene a ser, pues, un cocodrilo. Claro, esto es lo que llamamos la famosa abiogénesis o también conocida como la generación espontánea. Entonces, esta generación espontánea o abiogénesis planteada por nuestro papito, el padre de la biología llamado Aristóteles, es la que nos dice que la vida se origina a partir
de lo inanimado gracias a un principio vital llamado entelequia. Entonces, esta teoría fue la primera en la cual se sustenta la formación de los organismos vivos hasta que algunos 2000 años después aparece Redi, aparece Spallanzani, aparece Pasteur y se va a llevar esta teoría a la contraria, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de lo que es la teoría de la biogénesis, la respuesta a la generación espontánea. Estaba fumadito, me dice por ahí Aristóteles. Sí, claro, Aristóteles dijo, vamos a loquear y se loqueó demasiado, creo, muchachos. Se loqueó demasiado con su teoría de la abiogénesis o generación espontánea, refutada definitivamente, pregunta de admisión esto, por Pasteur. Pasteur, en definitiva, con sus frasquitos en cuello de cisne, pone fin a la generación espontánea. ¿Correcto? Claro, Redi es el primero en plantear un experimento con la carne y las moscas, ¿no? Los tres frasquitos, y al final viene Pasteur. Pero recuerda que son tres los defensores de la biogénesis: Redi, Spallanzani y Pasteur. Claro, Redi, Spallanzani y Pasteur, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Muchachos, tenemos 140 y ¿cuántos somos? A ver, vamos a actualizar. A ver, vamos a actualizar cuántos somos. Dame un segundo. Me han dicho 144. A ver, ¿cuántos somos? ¿Cuántos likes hay? Me han dicho, claro, con sus cuellos de 143 likes. 143 me gustas, muchachos. Y bueno, te has hecho acreedor. Te has hecho acreedor a la transmisión del día miércoles. Entonces, el día miércoles, igual en la nochecita, chicos. A ver, te voy a poner lo que viene. El día miércoles hacemos por aquí. A ver, mira, mira. Hacemos por aquí, bueno, hasta aquí, biomoléculas. O sea, el día miércoles hacemos bioquímica, chicos. Hacemos bioquímica, acá se separa así, ¿no? Hay biomoléculas orgánicas, inorgánicas, acá te habla un poco de pH, ¿sí? Somos increíbles nosotros, ¿no? Somos increíbles. Ahí, ¿no? Ahora sí voy a serle fiel a la transmisión. está bien, Estefani. Ya vamos a hacer esto de biomoléculas. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sergio Vargas, ¿qué tal? Vamos a ver la parte de biomoléculas, la parte orgánica. O sea, vamos a hablar. Acá en un solo tema te meten todo, ¿no? Te meten glúcidos, te meten lípidos, te meten proteínas, te meten ácido nucleico. Esto va a estar riquísimo, ¿eh? Hola, Fátima. Todavía falta una preguntita. Te estoy dando el spoiler de lo que se viene el día miércoles, ¿no? Lo que es ADN, ARN. Como el jueves es feriadito, podemos hacer ahí un poquito más. Y celulita, procariota y virus. Celulita, procariota y virus es tema 3, tema 4 y tema 6, ¿no? Esos tres temitas vamos a poder avanzar el día miércoles ahí en nuestro repaso, ¿no? Y de ahí ya para la siguiente transmisión ya metemos célula eucariota, ciclo celular y la parte de metabolismo. Ya está. Entonces, atento a lo que se viene el miércoles. Ahorita mismo la voy a programar para no olvidarme. Así que empiezas a compartir apenas tienes la transmisión. Más bien, los que quieran entrar a los grupos, no se olviden que acá está, hay un grupo, hay tres grupos de WhatsApp. Ya, hay tres grupos de WhatsApp. Si desean, pueden también participar ahí. Pueden integrarse a los grupos. Ya, chicos. Igual, a partir de las 9 y cuarto, 9 y cuarto empezamos con la transmisión el día miércoles. Ya, ya saben, pueden escribir también para integrarse a los grupos. A ver, por acá te dejo los grupos. Ya, acá vamos a dejar los grupos. A ver, espérame, vamos a poner por aquí. A ver, ahí está. Vamos a poner por aquí. Ya está. Todos los que quieran entrar a los grupos, ahí pueden. Ahí está. Ahí pueden escribir a ese número. Y nos vamos con la última pregunta, muchachos. A ver, ¿qué me pediste? ¿Qué me pediste? Ah, reproducción humana. Pero reproducción todavía falta, pues. Reproducción todavía falta. Reproducción aquí es todavía las semanas de anatomía. Todavía estamos viendo la primera parte que es biología. Ajá. Sí. Ahí está. Muy bien. Última preguntita. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 20? Ya te hice caso ahí, Cris. Ya está. Dice, a ver, ya, ahí está Yamila, ahí puedes escribir para que puedas integrarte a los grupos.
Dice, en la fase anabólica del metabolismo. A ver, ¿qué pasa en la fase anabólica? Dice, se descompone la glucosa, se obtiene agua y dióxido de carbono, se libera energía, se realizan reacciones endergónicas, se realizan reacciones de tipo exergónica. A ver, ¿qué marcamos en la pregunta número 20? Última preguntita del día de hoy. Si hablamos del anabolismo, el anabolismo recuerda que construye. El anabolismo se encarga de formar, de sintetizar moléculas, o sea que va de lo simple hacia lo complejo. Y para esto necesita ganar energía. Como gana energía, las reacciones que se dan dentro del anabolismo se caracterizan por ser reacciones de tipo endergónica. Mientras que si hablamos del catabolismo, el catabolismo más bien degrada, el catabolismo más bien rompe. Y al romper, ¿qué hace? El romper libera energía. Entonces, las reacciones catabólicas son de tipo exergónica. Tomando en cuenta esto, tu clave tendría que ser dedazo. Se realizan reacciones de tipo endergónicas. Así que en la 20 sería pues Diosito, muchachos. En la 20 marcamos Diosito y con ello estamos pues cerrando este repaso, esta transmisión, ajá, dura, esta transmisión del día de hoy, la primera transmisión para Villa, el día miércoles a partir de las 9:15 ahí, hacemos así rapidito un poco la estructura del examen, analizamos cómo es el examen de Villa y luego nos metemos pues con nuestras preguntas de tema 4, biomoléculas, con biomoléculas inorgánicas, agua, gases. Biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, virus, bacterias. Full preguntas, muchachos. Full preguntas. ¿Sí? Full preguntas ahí. Pasa la voz, gente que quiera postular a Villa, gente que de repente que está postulando a otras universidades del país. Este material te va a servir. Este material te sirve. Para todos les sirve. No es como San Marcos a cuatro claves, con la pregunta de eco, no. Este material le puede servir a cualquiera de ustedes. Así que, muchachos. Gracias a ustedes, chicos, por participar. ¿Ya? Gracias a ustedes por participar. Ya nos vemos entonces el día miércoles, 9:15. Arrancamos con la transmisión. 9:15. Ahí lo voy a estar publicando. Atentos más bien para poderla compartir, para poder arrancar con esa transmisión. ¿Ya, muchachos? Listo. Gracias, Yamila. Gracias, Nelson. Gracias, Lía. Saludos hasta allá para Ica. Cuídense bastante. Gracias, Querita. Muy bien, chicos. Entonces, a compartir. A compartir el canal, a suscribirse. Oye, vamos a llegar ya así como jugando los 7000. En casi un mes es el aniversario es el segundo aniversario de Biotadeo, chicos. De Biología con Biotadeo cumple 2 años en mayo. Así que atento a lo que por ahí voy a estar haciendo, muchachos. El baile de Anita. Aquí sentadito nomás puedo hacer el baile de Anita, muchachos. No se puede hacer más. Ahí está. No se puede hacer más con el baile de Anita. Bueno, muchachos. Hasta aquí me quedo. Te veo el día miércoles. Pasa la voz, comparte, suscriban al canal para poder llegar a los 7000 y de ahí nos vamos a los 10000, muchachos. Llegamos a los 10000 porque llegamos. ¿Sí? Y en menos de un mes se viene ya el segundo aniversario. Fácil que viene por ahí las poleras que me dicen por ahí. Un bailecito. Ya se viene, muchachos. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles. Un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Chao. Nos vemos. Cuídense. Cuídense bastante, ya nos estamos viendo el día miércoles. Un fuerte abrazo, cuídense, nos vemos, chao. Nos vemos.